Andre. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizo. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Macizo está. Estoy cubierto, jefe. Aquí estamos. Raza, eso que está viendo es una ráfaga de arma de fuego. Desconocemos a qué, pero están macizo tirando. Se oye un grito. Señor reportero, váyase por favor, váyase. ¿Qué? Váyase, váyase por su seguridad, por favor. Seguridad, compa. Sí, pues, vamos a... Otro. ¡Ya me voy! Está oyendo la tocatera, raza. Querido auditorio, y esto lo estamos viviendo aquí, ahorita en estos instantes. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que nos sigue, que nos ve a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, señales de humo, pellizcones y algo más. Muy buenos días a mis queridos chinos. La neta del planeta es otro rollo allá para China. Raza, pues gracias a todos, Dios me los bendiga, gracias a los que me ven en vivo y en directo, a los que me ven grabados y a los que no me ven, pues ellos se lo pierden. Así nomás, desde Caborca, Sonora, México, a punto de terminar el 2022, a 30 de diciembre del 2022. Hoy tenemos un invitado de lujo, algo bien, algo bello para el camello. Se llama Héctor Jesús Martínez Cruz, el chupasangres. Estamos en sus días. No, es que le vaya bajado ni nada, ¿no? Es Capricornio, el 2 de enero, cumple años. Así que ya estamos esperando que nos invite a la fiesta. Va a haber pachanga. Ahorita va a estar con nosotros, nos trae un comunicado. Algo bien, algo bello para el camello. Y recuerde, aparte de las pocas noticias ya de COVID que se están terminando, estamos que Amazon inicia entrega de pedidos con drones del programa Primer Aire en Estados Unidos. Me dio miedo esa madre, la neta. La neta, porque ya desaparecieron las tiendas y ahora van a desaparecer los repartidores. Por aquí en Caborca, pues se la llevan chicoteados mis motociclistas, pero unos bien truchas, otros no. Pero ahora imagínate, ahorita les digo, encuentran cráneos en aeropuerto de Querétaro. Cráneos, o sea, varios. Ahorita les digo cuánto. El mantenimiento plataforma Repube. A todo lo que da peligro en la carretera al Golfo. Aguas, presidenta estatal de DIF Sonora, visita casa hogar. Pues traiga también recursos, no nomás venga y visítelos. Necesitamos más apoyo. Tren se lleva un trailero, ¿sí? Y al parecer se le bajó o algo le pasó al trailero porque traía pura azúcar, traía el azúcar alta. Sí, quiso ganar. Choque, entiéndale, algo espeluznante, no fuera de lo común. Ferretería Cuervo, algo bello para Caborca. Entrega de despensas, y fue la única tienda que entregó despensas en este 2022. Y pues los invito a los demás comerciantes, no la chinguen. Puro para acá, puro para acá y para allá. Algo bien. Algo bello para el camello. Pues esto y otras notas más vamos a ver. Por lo pronto, a nivel mundial hubo 600 mil nuevos casos de COVID confirmados, dando un total de 660.104.962 personas. ¡Difuntos! Eso murieron, que no van a volver. 3 mil.
dando un total de 6,689,245. Y nos vamos rápidamente, querido auditorio, y le decimos que donde se fabrican los mejores muebles en Pitiquito Bonito, recuérdelo, está Rubén Parada, que lo atiende al 637-132-9544. Carnitas El Mayo, sí, ahí con los Luzanilla, ahí por la 89 y Sotelo, abren todos los días al 637-124-4967, atienden tus pachangas. Jesús Lord va llegando con Tocho, Ticho y Tacho nuevo, del otro lado, traída la cama baja hasta el Popodepe, ahí por la S&T y calle 7, márcale si tú quieres algo de allá, al 637-124-2603. Recuerda que renta de sanitarios portátiles, más servicios industriales del desierto con el chilito, al 637-935-1370. Si tú ocupas un baño simplemente para tirarte un pedo a gusto o estar echándote un aquellito a gusto que no te molesten, réntalo, no pasa nada. Baratocho, los mejores tenis, ropa Super X, y le llegaron de 50 pantalones, unos sabanones, unas camisolas que me dan ganas de tapar el bocho porque no le da el frío, ahí las encuentra por la Quirós y Mora entre Alberto Sotelo y calle Cuarta. Con Martita, abre todos los días. Si Llantera Angulo, el Güero Angulo, lo está esperando por la X e Y, recuérdelo, el Güero Angulo, al 637-137-0306. Nos vamos saludando a Damián Jaciel Martínez Ripalda. ¡Web! El Damián estuvo chameando macizo ahora, ¿eh? Le mandamos un saludote a mi querido Damián al Chapo. La neta del planeta, no lo dejaron ni que desayunar en la agencia fiscal. Muy buen elemento. Le voy a invitar una caguama a este cabrón, la neta. Leiva Núñez, saludos desde Utah. Ay, papá, ahí te encargo una poca de nieve. Lorenza Sánchez, buenas noches, güero. Buenas noches, Lorenza. Se me antojó una Lorenza. Alba Salazar, buenas noches, y nos vamos, ¿qué? Gina Silva, buenas noches, y nos vamos, ¿qué? Javier Favela, saludos, güero, un saludote a Javier Favela. Lorenza Sánchez, güero, dice, ¿qué pasó? Hello, Guate Maya 502, bendiciones, está curado ese, ¿eh? Es de Guatemala, pues. Guatemala, Guate Maya. Lorenza Sánchez, güero, ¿dónde está la balacera? Salud, güero, buenas tardes. No, no ha habido balacera ni limboque, estamos a fin de año. Un saludo a tu familia, Chapito. Mañana, ya sabes, ven por pan. Tengo que hacerle un pedido a Lorenita del Oscar Vera mañana. Y recuerde que hoy es el Día Internacional del Cine Indio. ¡Hasta el indio! Me hicieron compadre. El 30 de diciembre fue el día que los fans decidieron celebrar el Día Internacional del Cine Indio, con el claro objetivo de promocionar y difundir las excelentes obras cinematográficas de diversos géneros que han desarrollado en este exótico país, lleno de bailes, colores, leyendas, mitos y religiones. ¿Algo bien? El santoral de hoy, según el presbítero Aurelio Rivera Gallardo, que nos los manda desde Santa Ana, Sonora, es Santa Anicia. Era una joven cristiana, huérfana del padre y madre, y dueña de una gran fortuna, con la que beneficiaba generosamente a los necesitados en los tiempos del gobernador Ducicio, desató una cruel persecución en Tesalónica y trabajaba de impedir especialmente que los cristianos llevasen a cabo sus asambleas religiosas. Anicia decidió asistir a una de estas asambleas, pero en el camino uno de los guardias del emperador le cerró el paso y le preguntó a dónde se dirigía. ¿Qué importa, pues? Pero cerró el paso.
La santa confesó valientemente. Se fue cristiana provocando la ira del guardia, quien la mató inmediatamente. Riatas. Algo gacho para el gabacho. Y pues, raza, querido auditorio, decimos que innovación en carpintería con el Vítor al 637-124-7962. Mis ahijado Carlos Orozco es el único autorizado a mover cristal en Tucson, en Phoenix, a domicilio se lo lleva al 529-40-1625. Autocristales Orozco. Dulcería Las Torres en la colonia Santa Cecilia por la calle 31 al 637-371-5485 con Mario Raúl, que este próximo año se nos casa. Y si tú quieres algo bello, algo bien, Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena Garibay los atienden al 637-105-0677 y Raúl Martínez en Inca Seguridad Industrial de Caborca. Le mandamos un saludo al Tabanico que por fin hizo lo que le pedí. Muy agradecido con el Tabanico y con el que me hizo el paro ahí de picarle. Raúl Martínez es el Chapo. Tiene todo para tu seguridad, recuérdalo. Y tiene muy bonitos modelos de gorras, de chamarras. Pídalas al 637-37-211-28. Y tacos y quesadillas quillús. Litros y medios litros. Recuérdelo, el quiso lo atiende al 637-112-12 y lo atiende y le lleva las quesadillas. Ese es el sonido de la lluvia, de que viene un invitado especial. Y es nada más ni nada menos que el Chupasangre, Héctor Jesús Martínez Cruz, que es Capricornio. El 2 de enero cumple años este vato. Así que ya sabe, estoy esperando a ver a qué hora llega, porque se fue al baño. Hijo de la chingada. Cinco minutos. Raza, querido auditorio, este es Héctor Jesús. Buenas noches. Y nos trae un comunicado de los Chupasangres. ¿Qué traes? Muy bien, pues estamos listos para arrancar ahora el próximo año. Ya estamos trabajando ahorita, andamos armando agenda con los centros de trabajo. Okay. Y con algunos, pues se sumaron a muchas asociaciones civiles que se van a sumar con nosotros el próximo año para hacer esas visitas a los centros de trabajo y pues invitar a la comunidad a que participe. Tenemos una meta, hay que recordar, hay que juntar 4,500 donadores. ¿Ahorita cuánto llevan? No, en ese momento no te puedo dar datos porque apenas estamos en eso. Acuérdate que la etapa hace un mes la empezamos apenas prácticamente. Pues ya unos 100, 220, no sea tan cerrado. Para el funcionario. Sería lo ideal poder decir que ya tenemos. Pero que no sea hemos funcionario. De hacer, pero no hemos dejado de hacer gestión. Sí. Y les quiero pasar aquí una, ahora sí que una exclusiva. Hace unos días estuvimos ahí con el apoyo del equipo, en representación de ellos, Gaby Caldera y un servidor, y salió una inquietud que a muchos de los que nos van a escuchar les ha tocado pues vivir esta etapa. Que cuando van a donar, por ejemplo, para el Seguro Social, y la operación es en Nogales, o en Hermosillo, o en Obregón, tienen que llevar los donadores para allá, para cada una de las instituciones. Si es el seguro, ¿no? Y muchas veces, pues la mayoría de ellas, pues tienen que pedir permiso a los donadores en el trabajo. No, es un gastazo. Tienen comida, que mantenimiento, llevarlos, traerlos. Bueno, pues logramos hacer ahí, gracias a las gestiones del Seguro Social y del director estatal del Banco de Sangre, que se llama Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el doctor Edgar Velázquez y el doctor Héctor González, se pusieron de acuerdo y platicaron ahí para hablar del tema precisamente. Y se logró hacer que cuando sea por el Seguro Social pueda donar aquí mismo en el Banco de Sangre en Caborca y ellos trasladar la sangre o las unidades
a los distintos lugares del Seguro Social. Algo que te voy a pedir yo en lo personal, porque yo tengo mucha, bueno, yo no. Mi familia, la página, tiene muchos contactos con gente que ocupa sangre. Así es. Me habla muchísima gente y ¿sabes qué? Ayúdeme, seguro que sí. Los canalizo contigo y yo los publico y todo igual, todo bien. Pero me he topado en los últimos días que hay gente que quiere donar y no tiene nada, no tiene ninguna identificación, pero quieren donar. Son donadores que ya han donado anteriormente y se encuentran con una gente en el banco de sangre. Yo sé que es su jale, yo sé que tiene que haber normas que tienen que respetar y todo lo que tú quieras, pero es un show, es un rollo muy grande donar sangre. Y ahora si yo llevo un donante, no tienes credencial, no tienes, pero eres Teófilo, todos te conocemos, sí, pero es que no tienes cómo identificar. Yo sé, ya he ido a donar, pero me robaron la billetera, entiéndelo, sí, yo te entiendo, pero el banco de sangre se sale por un pinche muro de cemento. Deben de ser un poquito, un tantito más flexibles. Pues la sí. Neta del planeta, y yo te lo digo, qué bueno que estás aquí, no iba a tocar ese tema. Yo ya te había hablado anteriormente para ese tema, ayer me pasó una cosa igual, y le dije, ¿sabes qué? Ya tuve la experiencia con Carlos Méndez, con don Baldomero, que no pudo el vato donar, y ahí estaba, y le digo, voy a pasar lo mismo, voy a hacer el mismo pinche coraje, le dije, y no te van a atender, así que túmbate el rollo, búscate a alguien que tenga papeles, que no sea Condefa ni una pafa, la verdad. La neta. Sí, sí, coincido contigo. Totalmente. ¿Y qué chingado se puede hacer con estos funcionarios? Es igual. Nada. Igual. Seguir haciendo gestión, seguir tumbando esas paredes que se ponen en la medida de que ellos puedan cumplir con sus normas, ¿verdad? Por supuesto. Pero es que no van a. Mira, tú vas al INE y. ¿Te la vacuna al perro? Sí. Entonces pásale esa fila porque te den la credencial. Y al año, no, todavía no son votaciones, espérate. Ah, vino aquel vato de aquel partido y ya hizo gestión. Ah, ahora sí, hay osidades. Bueno, en este caso, ¿es la misma? Te comento. Coméntame, compañero. Te comento. El tema es que se ha estado logrando hacer muy buena gestión. Ha habido una gran disposición de las autoridades. Yo tengo otros datos, pero síguele. Hasta ahorita con nosotros así ha sido. Y coincido contigo que nos hemos encontrado también con aprietos como los que me estabas comentando. Hay que ir brincando eso, hay que irlo superando, ¿no? Y en la medida de lo posible, entre más organizados estemos como sociedad civil, entre más organizados estemos en Caborca, creo que podemos ir brincando todas esas barreras, ¿no? Ojalá que las brinquemos. Nos hace falta la unión de todos. Y eso, acuérdate cómo lo vamos a poder comprobar. La única manera de comprobar es cómo, logrando consolidarnos como sociedad civil para lograr que la donación sea una cultura. Cuando lleguemos a esa etapa y ahorita en este trayecto lo vamos a hacer como el caso que te platicaba hace rato. Oye, había gente que había llevado 7 donadores anuales, ¿ok? Y por cuestiones de salud o algo no pasaban, pero aún así les daban algún apoyo, me refiero en el tema de alimentación, el día perdido. ¿Qué gasta, güey? ¿Qué gasta? Es un chingo de lana. Pero con ese tipo de gestiones, como las que les acabo de anunciar ahorita, pues es como bueno. Podemos lograr hacer ese tipo qué de bueno, cosas. Qué bueno, pero nomás van a ser los empleados del seguro, los pacientes del seguro social, pero desgraciadamente no tenemos nomás seguro social, hay ISTESON, hay SEMESON, bueno, hay ISTESON, hay de todo. Bueno, en el caso de los demás, los que son ISTESON e ISTE, ya lo pueden hacer también aquí en el Banco de Sangre. No necesitan llevar a los donadores para allá. Acaban de operar un amigo allá de corazón. Bueno, otra cosa allá. No sé si del Funciate o qué. Algo le pasó ahí. Y tuvieron que llevarlos. Así es. Pero es esa etapa la que estamos haciendo ahorita. Es cuestión de. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero sí es cierto, nos falta mucho. Mucho, mucho. Oye, si Amazon ya te anda entregando en drones. En drones. ¿Qué hubole? Tenemos que modernizarnos. La neta del planeta, hay que crecer más en grande, diría el cubano, nuestro presidente, pero. Totalmente, hay que tener una visión más amplia. Y pues aprovechar nosotros como agrupación, como grupo social. Y desearles lo mejor para el próximo año. Ah, eso venías a decir el fin de año, el año. Invitarlos desde luego, invitarlos a que sigan trabajando en sus núcleos familiares. La donación de sangre, pues
lo hemos visto. Bueno, pues tú lo has vivido también ahí en tu medio de comunicación. Nosotros, si ustedes entran a la página de Donadores de Sangre Caborca en Facebook, están en Facebook, van a entrar ahí y se van a dar cuenta que en promedio tenemos una solicitud cada 3 días. Quiere decir que el problema está ahí y que la oportunidad es de nosotros. Nosotros podemos demostrar que podemos salir adelante con esta meta que tenemos de aquí a un año. Y yo siento que la vamos a lograr, ¿eh? Sí la vamos a lograr con la ayuda de ustedes, querido auditorio. Con tu hermano, tu tío, tu cuñado, tu pariente, tu zulipantra, tu mayate, todo lo que tú jale. No pasa nada. Están abiertos ahí el banco de sangre. Pero hay que sumarnos. Hay que sumar. Hay que. Me daba tristeza el otro día una muchacha que iba a dar a luz, que se estaba preparando. ¿Y cuánto te falta, mijita? 3 meses, me dijo. Riatas. ¿Y tu familia? Y se soltó llorando. No quieren. No, pues, túmbense el rollo, familia. Necesitamos 4,500 donadores nada más. Sí, es una pecata minuta para nosotros, querido auditorio Caborca. Piensen grande siempre y podemos lograr 9,000 gentes. Aquí en toda la región hay, incluyendo Altar, Caborca, Pitiquito y los pueblos del río. Es que ellos también ocupan sangre, son, pues ellos vienen para acá. 113,000 adultos. Los 4,500 es prácticamente el 1.10%. ¿Qué te gusta? No ando muy bien ahorita en matemáticas. Acabo de comer chocolate. Es el 4%, prácticamente no es pues nada. Nada. Entonces quiere decir que sí lo podemos hacer. Entonces los invitamos. Pero también pues les deseamos que se cuiden mucho en estos días. Hay que tener mucho cuidado. Los accidentes pasan todos los días. Hemos visto ahorita las noticias aquí con el Observador, Artículo Observador. Y lo que hemos estado viendo es que hay muchos accidentes. Cuídense mucho para que no tengan la necesidad de tener sangre de urgencia. Sí, es lo más importante, querido auditorio. Lo más importante. Y pues la neta del planeta, les deseo feliz Navidad. Igualmente. Lo sabes, Héctorito. Muchísimas gracias. Cuídate un chingo. Gracias. Espero por tu espacio. Espero que me invites a tu pachanga el día 2. El día 2. 2 de enero. Por favor de Dios. Va a cumplir. Pues ya, ya se tiene que ir a checar la próstata. No le puede ser marras. Pero muy bendecido. Sí, se la lleva buscando a Martín Luis ahora. Y le manda flores, pues. Pero no, todo bien. Te deseo lo mejor de lo mejor este año que entra. Y tú empiezas con el pie grande, cumpliendo años. Así es. Y algo bien. Tenemos mucha amistad de mucho tiempo atrás, raza, querido auditorio. Y pues, acuérdense, donar sangre es donar vida. Y me gustaría, mis hijos, mis 3 hijos, bueno, 2, uno no puede, pero 2 hijos míos son donadores frecuentes. Y pues algo bien. Tú lo puedes hacer, ¿por qué no? Hay que hacer esa cultura. Así es, totalmente. Ahí estamos pendientes. Muy bien, saludos a todos. Y pues raza, querido auditorio, recuerden eso, que Amazon inicia entrega de pedidos con drones, programa Primer Aire en Estados Unidos. Tras varios años de pruebas, Amazon ha iniciado su programa Primer Aire, la entrega de paquetes con drones hexagonales MK27-2. En 2 localidades situadas en estados de California y Texas, allá con mis queridos güeros. Algo bien, este servicio que no está disponible para todos los lugares en los que opera la compañía, solo permite el envío de paquetes de un determinado tamaño. Y se puede realizar estas entregas exclusivamente en casas con patios traseros que dispongan del espacio suficiente para que el dispositivo pueda aterrizar. ¿Sí lo puedes poner en grande, Fe? Para que vean la magnitud, el vato ese está parado ahí y ve el dron, es algo bien, es un dron bastante grande, pues lleva una caja de regular tamaño. Algo bello para el camello, raza. Y nos vamos, ¿qué encuentran? Cráneos,
Sí, cuatro cráneos en el aeropuerto de Querétaro. Fueron encontrados dentro de un paquete que estaba siendo enviado a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional de Querétaro. Elementos de la Guardia Nacional sometieron algunos envíos a una inspección apoyados de una máquina de rayos X, con lo que detectaron en uno de ellos el material orgánico. Al abrir una caja de cartón, descubrieron cuatro cráneos de diferentes tamaños envueltos en plástico transparente y papel aluminio. Los restos humanos procedentes del municipio de Apatzingán, Michoacán, tenían como destino un domicilio en la ciudad de Mangi del estado de California, al sur de Estados Unidos. Pues al parecer fueron violentados estos, y pues la neta del planeta, qué desgracia, qué desgracia. Y ahí van, son cuatro cráneos, cuatro personas sin vida. Y nos vamos, que autopartes Palo Verde, con mi querida Norma Patricia Cruz Cabrera, la chaca de los motores, la reina de los motores. Márquele al 6568686 o al 637-108-9928. Si tú le quieres hablar por WhatsApp, como acostumbran, no marquen por WhatsApp, no contesta. Márcale, gástale. Si tú andas en Veracruz, en Tamaulipas, en Chiapas, donde andes, hasta allá te va a mandar el motor la Pati. Farmacias similares de mi querido doctor Simi. Lo mismo, de mejor calidad y más barato. Calle 7, avenida N, calle 1, avenida O y cuarta entre K y L. Y si tu bocho te anda fallando, pues, o cualquier bocho, o cualquier Volkswagen, Ángel Mata, sus hijos el Beto y el Juan Carlos, los esperan al 637-104-3436. Fox, le acaban de llegar 2,000 pantalones. Washeli, 2,000 negros para mañana, para la fiesta. Mañana es el día último, ¿no? Sí, mañana es la fiesta. Por la 8 entre Quirós y Sotel. Y le digo a la Nati que en otro no, para que le avisen. Renta la hormiga ahí mismo en Fox. Márquele al 637-122-6585. Tito Rodríguez, el carrocero más chaca por la 9 entre IJ. Recuérdalo al 662-372-4915. Lo está esperando para su carro. Y Cell City, Lupita, Jorge y Yancy, refacciones y accesorios, los mejor de lo mejor y el mejor descuento. Avenida N entre 7 y 8. Márcale al 637-690-0640. Recuerda que algo bien, algo bello para el camello. Y nos vamos, que gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina. Primera y Avenida S, cuenta con abarrotes. Algo bello para el camello. Mañana y el día primero abren también. Nos vamos a saludando a Luz Elena Quintero. Un abrazote, algo bien. Aparicio Moyona, está Yuma, Arizona. Patricia Chávez, Colombia. Ra, ra, ra. Mi hijo José Abraham se nos va a un curso hasta Colombia. Algo bien. Yo sabía que ese morro va a llegar lejos. Acuérdense, Jesús Abraham. Fernando Mendoza, si así es muy... Pues sí, sí, son... Pero entiéndanlo, si son muy déspotas donde donan sangre. Tienen mucha chamba. Y luego uno llega y quiere donar a fuerzas, pero no se hace. Algo hay que comprender, todos los funcionarios. Pues imagínense con cuánta gente lidian el sufrimiento de la gente que va. Y luego que le digan, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Hijo de su madre, ¿hasta cuándo va a pasar? Dice Fernando Mendoza. Bueno, que le pasen chingón esos últimos días. Muchas gracias por sus bendiciones, por su, pues, ojalá que me la pase chingona. Verónico Mancías, buenas noches.
Y nos decían, allá mi querido Quiso, un saludito, carnalito, muchas gracias. Carlos León Valenzuela, web, saludos. Y nos vamos, ¿qué? Patricia Chávez, saludos a usted y su familia, gracias. Pudimos reportar por lo menos mi papá librado y yo. Se me hacía raro que ya no vendría, no estaba Patricia. Pero pues, me da mucho gusto, dígale a su hijo, mis bendiciones, las bendiciones de toda mi familia. Y fue uno de los alumnos de mi hijo, Federico. Algo bien, el Abraham. ¿Puedo poner un saludo? Sí, claro que sí. A Claudia García. Un saludo a la patuleca, la Claudia García, ya entró al club mío de los quebrados y de los faciosos para caminar, porque va a traer a huevo bastón. Pegó el viejazo, se cayó y se partió la pata, ¿eh? Algo gacho. Estaba viendo ahí. Lorenza Sánchez, cuídate, güero, bendiciones. Y José Gabriel Rubalcaba, mi querido, saludos, señor Hans. Tiene la carpintería ya en el Boulevard Aviación, tiene el negocio. El Jesús. Y nos vamos, querido auditorio, en mantenimiento, plataforma del Repube. Pues algo gacho para el gabacho, ahora estoy haciendo cola y más cola. Y llena la agencia fiscal y el Chapito Ripalda chicoteado. Y cuando llego, se cayó el sistema. Hijo de su madre. No manches. Por no decir no mames, ¿no? Pero. Pues para brindar un mejor servicio a la ciudadanía interesada en realizar trámites de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, el portal de las agencias cita regulada autos del Repube estará en mantenimiento hasta nuevo aviso, informó el registro público vehicular en sus siglas Repube. Este mantenimiento afectará de igual manera al proceso de regularización de personas que ya cuentan con citas. Se solicita a la ciudadanía acercarse a los módulos de regularización para que sus citas puedan ser reagendadas. ¡Peligro! En rojo, en púrpura, en naranja, amarillo, rojo, todos los colores. ¡Peligro en la carretera al Golfo! Así, luego no digan que yo no les dije. Así luce parte de tramos del camino conocido como el columpio. Y no es porque anden de columpios, sino que así se le llama ese pedazo. En la carretera al Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado. Y los sicarios, no pasa nada. Pero la carretera está dañada. Así lo están exhibiendo. Y se presentaron tras el paso del huracán. ¡Cay! ¡Cay! Así era el huracán. Hace 4 meses. Y que desde entonces así se tronó el ¡cay! Así como la Claudia tronó el hueso. Se cayó de la escalera y dio un mal paso. Así la carretera está tronada. Está quebrada. Desde entonces esta parte del camino ha sido presentada un deterioro considerable que pone en riesgo a los viajeros que por ahí deben de transitar. Así que si se quiere ahorrar usted unos kilómetros, pues le puede salir cola y no se los va a ahorrar. Va a batallar más. Así nomás. Presidenta estatal del BID Sonora visita casa hogar. Así como lo oí. Lorena Valles San Pedro visitó la casa hogar de San José y pues ahí la atendió Maximiliano Lemas, director del DIF Caborca, convivió con los niños y las niñas que ahí residen y quienes muy contentos compartieron la mesa con la invitada. Durante su estancia en la casa hogar, la directora estatal del DIF hizo entrega de insumos del programa Alimentemos Sonora, que forma parte del plan de estatal de desarrollo mismo que es implementado por el gobernador Alfonso Durazo. Tiene como objetivo mejorar la nutrición de la población que se encuentra en estado vulnerable. Unos cortes le hubiera mandado, algo bien. Nos hubiera invitado una carnita asada, algo. No nos han hecho posada a nosotros.
Ah, pero ahí el año que entra viene las elecciones, ¿verdad? Uno para unas pedotas. Pero por lo pronto, querido auditorio, estamos, ¿qué? Gasolinera, la primera donde rinde más la gasolina. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Es algo bien, ahí los atienden. Los morros, las morras, cáiganle. Primera y ese. Pizza House, calidad y sabor casero con la explosiva de la Cristina. Al 637-132-7725. Pescadería El Delfín con Claudia Yanet García Gómez. La que dio el Gabrielazo. Se cayó, se quebró la pata y está con la pata tiesa. Algo duro va a agarrar el Román esta noche. Yes. Recuérdenlo. Al 637-37-265-58. La Isla Restaurant Cielo, Mar y Tierra. Lili Islas lo atiende. Recuerde al 637-37-211-43. Y mi óptica, la alegría de ver bien. Con Alejandra Alegría. Examen de la vista totalmente gratis. Lentes desde 290. Recuérdelo al 637-164-68. Y Asadero El Herradero, por años, mi padre, mi abuelo, mi madre, mi suegro, hemos ido al Herradero. ¿Quién no ha ido al Herradero? A toda la raza que me ve, de donde me vea, si quiere probar carne asada, algo bien, vaya con Martín el Chuco, al 637-690-2515, algo bello para el camello. Y nos vamos que el Cholo de ProAudio por la Sotelo y calle 16 al 637-106-5909 tiene a su disposición Tocho, Tishu y Tacho en cuestión de luces, de sonidos, de alarmas, de todo. Algo bello para el camello. Ahí está. Vaya con el Cholo Leonardo. Es cuestión de volada. Mandamos saludos a Isela Torres. Un saludote. A Mario Estrella. Un saludo. Y pues, un trailero traía el azúcar hasta el tope. Y se lo llevó el tren. Así nomás. Siendo las 11. Por la carretera federal al cruce de los vías de las calabazas, pues traía no sé qué tantas toneladas de azúcar, pero si tienen azúcar barata les encargo, ¿eh? Algo bien, no sean gachos, yo no fui, yo no agarré ni un solo gramo de azúcar, pero este trailero con placa 07AE4B, quien transportaba el vicioso material del azúcar, pues atravesó el tren ahí, el ferrocarril número 4675, pues no se percató, no pudo manearlo, se le rayaron las llantas y se llevó. Al lugar llegaron elementos de seguridad pública municipal, estatal, cuerpo de bomberos, Cruz Roja y pues Tocho, Tisho y Tacho. No sé si se llevaron azúcar ellos, pero pues Mochis 2 Culiacán 0. Invitados todos estaban a la fiesta. Choque, entiéndale. Siendo aproximadamente las 3 de la tarde en el estacionamiento de ley, pues pasó algo. Algo que no debería haber pasado. Uno de los muchachitos ahí que cuida. También la gente que les da las llaves del carro con la confianza. Y pues chocó. Es uno de los que arregla ahí carros por la N y calle 8. Enfrente de ProWan. Siendo dañados un Nissan Versa color guinda con placas de circulación de Sonora WFG 7315 y un Malibu blanco sin placas. No se reportaban daños a personas o lesionados, pues. Puros daños materiales. Y algo bien, algo bello para el camello, nunca me había tocado. Pero pregúntome yo, ¿por qué esta gente que va empezando es tan agradecida con el pueblo y les da? Agradecidos con Dios,
no nomás en elecciones, que te den despensa, fíjese, esta familia, pues la ferretería Cuervo entrega despensas. Carla Favela, la ingeniera, y Tolón Favela son hermanos, y la neta del planeta yo no los conocía personalmente, pero me causó mucho asombro, me dio mucha alegría que hoy ya me habían hablado de hace días para dar estas despensas, y la gente bien agradecida. Por la neta del planeta, por la 6 de Avenida G, ahí se encuentra la ferretería Cuervo, y pues agradecidas con el pueblo, dieron más de 300 despensas y volaron. Invito a todos los altruistas que andan ahí de las empresas que se la llevan haciendo, que esto, que lo otro, que festivales, que son pura peda, son pura peda, raza. Los invito a que hagan honor como Carla Favela y Tolón Favela, y den comida, den despensas, ayuden al prójimo. ¿De qué chingados nos sirven unos eventos multimillonarios que dicen que te pagan tantos miles de pesos por ir a cubrir lo que no es cierto, eh? Desde ahorita les digo, yo ya no voy a una empresa porque me sacaron una cuenta que me habían dado un dineral y mintió. No recibí ni un solo peso. Son más que chingaderas. Y ustedes pueden saber qué empresa es. ¿Por qué no mejor da la comida y le quita ese dinero que no es cierto que dan, que no es cierto que pagan, o algunos medios les pagan, no a todos? Eso, lo que hicieron hoy Ferretería Cuervos, deja mucho buen sabor de boca. Así nomás, raja. Espero que más empresas se apoyen a la gente necesitada de mi querido Caborqui, y les van a llegar muchas bendiciones. Y a los más ratas que mean los medios de comunicación, espero que no sigan prestándose las empresas y jugándole al coche con mal de ojo que te dan tantos miles de pesos. Pero hoy cumple años nada más ni nada menos que mi querido Misha Dennis, el rey del básquetbol. Don Alejandro Aguilar Noriega, híjole, no fue hacia felicitar. Un saludote a Santiago Góngora Ortiz, allá hasta Los Altares, Lolo Amador, Miriam Paredes Sotelo, Alexia Sandoval García, Juanita Ramírez Robles, Jaime Reina Zavala, Patty Stewart Vindiola, Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, Sabina Catalina Salcido Agencia, Martín Oros Ruiz, Guillermo Garibay Salgado, Julio Iván León Lizarra. Mañana cumple años la jefa. Sí, señor. La jefa. El Memito Caballero, ¿qué es? Memito. Sí, Memito Caballero. Ahí lo felicité, hombre, cumple años también hoy. Chécamelo. Mañana cumple años Blanca Valenzuela de Mazón. Notaria Carmen Yolanda Armendariz. Cristina Caballero. Olivia Santana. Reñé Shields. Fausto Lizárraga Méndez. Lorenzo Miramontes Ortiz. Otilia Ortega John, Irving Unger Lemas, y el cumpleañero es el Memito Caballero. Más para abajo. Guillermo Enrique Caballero Varela, el Memito, me invitó a la carne asada, nomás que no me dijo dónde. Son chingaderas, Memito, Te mando un abrazote. Y pues, raza, estamos agüitados, ya nos vamos. Gracias a todos por estar pendiente del programa. Muchas gracias a todos los que nos dejan estrellas. Si no nos dejan, no pasa nada. Compártanlo para que llegue más gente.
Recuérdenlo. A los patrocinadores, un abrazote, Dios me los bendiga. Gracias a mi familia que me apoya, a mi puchunguito, a mi bendición, al Junior y al Rojo, al presbítero Aurelio Rivera Gallardo. Muchas gracias. Recuerden, yo soy Federico Hans Angelsieva Vanegas, el güero Hans, desde mi querido Caborca para el mundo entero. Que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Que Dios me los bendiga. Pidan por mi familia, que nosotros pedimos por la de ustedes. Y recuerden, en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, pues nosotros les vamos a informar. Así nomás. ¡Hernán! Está dura la tacatera, raza. Usted puede ver cómo se está. Están parapetados todos. Y pues está macizo, querido auditor. Hoy todo eso que está viendo es la balacera, querido auditorio, aquí en estos momentos, ahorita. Todo esto es aquí. Se están oyendo detonaciones de arma de fuego. En mi querido Caborca no pasa nada. Atraviesa la otra patrulla, le dice. Pues, no tenemos chaleco antibalas, no tenemos casco. Se puede ver. Ahí está la que la ve. Que no le digan, que no le digan. ¡Vámonos! ¡Hay para llevar ahorita! Miren nomás. Traen con queso los vatos. Traen con queso, raza. Traen con queso. Se oye el macizo, el cincuentón. Se oye el macizo todo. Mira la tartamuda.